porque pensé que me querías, pensé que me adorabas. Carla Morrison tejía cobijas, hilvanaba sus historias y les puso música. Nació en Tecate hace 24 años. Hasta hace 8 meses cantaba en un grupo en Arizona. Hoy, en solitario, sus composiciones y su voz han llegado a una serie de televisión nacional. Soy tu fan. Es un proceso muy raro porque no te lo esperas para nada. Pero cuando pasa es como muy bonito porque tus canciones valen como hasta mucho más, pero para uno, pues, no para la gente ni en dinero. Si no dices, wow, mi canción causó como alguien le movió el tapete y realmente a muchas más gentes. Entonces es como, es súper bonito, para mí es como muy conmovedor. Estudió música por un par de años, ahora le escribe al pan dulce, a las lágrimas, a esas cosas que siempre están ahí. Y lo que pasó fue que esa canción me salió de la nada, así, y más que nada lo que me quiso enfocar fue que todo mundo le pone mucha atención al dolor, a la felicidad, a muchas cosas, pero lo más importante que nosotros llegamos a la máxima expresión es las lágrimas, o sea, de ahí nos como nos desahogamos y nadie le ha hecho caso a esa parte, ¿no? Entonces, como que quise darle esa importancia, ¿no? Y dije, pues, es que son las lágrimas, como nadie, todo el mundo las hizo a un lado, pero ahí están siempre. Me simplificas y dando vueltas. Ofreció un concierto donde compartió El Café en la ciudad de Tijuana. Su primer disco sale a la venta el 26 de octubre y se lo produjo Natalia Lafourcade. Disco que saqué el año pasado y es de 6 temas, es un EP y estoy por sacar mi segundo EP que lo produjo Natalia Lafourcade y sale el 26 de octubre y se llama Mientras tú dormías y mi nuevo sencillo es compartir el que Starbucks y iTunes me están apoyando para promoverlo en toda la República. El espectáculo acústico la acompañaron las percusiones de otra tecatense y los acordes de su guitarra. Para Hola Californias, Jorge Nieto. Pero hay una cosa que te debo decir.